Tenemos una actividad en conjunto hoy con el Parlamento Regional, con la Gobernación del Estado de Aragua, una ruta de la sonrisa, como lo hemos llamado, entregando juguetes en diferentes sitios. Venimos de San Vicente, estamos ahorita aquí en el Consejo Legislativo Bolivariano, de aquí vamos para Campo Alegre, vamos a otros sectores del municipio y mañana seguiremos la ruta, ¿ok? En San Vicente entregamos 3.500 juguetes, 3.000 a 4.000 juguetes. En Campo Alegre vamos a entregar alrededor de 3.000 juguetes. Es decir, en la sumatoria de todo lo que se va a hacer durante esta semana estamos hablando de unos 40.000 juguetes que se van a entregar en todo el municipio de Girardot, entre el gobierno regional y por supuesto el Consejo Legislativo.